Pues muy buenas tardes, estamos aquí grabando, llevamos todo el día las secuencias que tengo con Misen en el capítulo 3, en las que bueno, pues tenemos aquí unas cosas muy peligrosas, una azotea, bueno, la azotea esa que han hecho falsa, está muy bien hecha, para que no nos matemos, y luego pues la situación se nos va un poco de madre, ¿no? Venga, ya está, baja, a que la vista es flipante. No me hace gracia, me estoy mareando. Venga, ven a por mí. Por favor. Venga, no. Mira lo que quieras, me voy a bajar. La parte de arriba de la barandilla es de metal y está abrasando, entonces nos hemos quemado por todas partes, han tenido que poner hielo para poder subir. Y nada, y ahora que hemos tenido unos vientos muy bonitos, nos han subido las faldas, nos han tenido que poner una camisa atándonos. ¡Oh! ¡Hola! No os había visto llegar. Soy Mario Marzo, aquí comentando de nuevo en el plató de Los Protegidos. Ahora os voy a enseñar una nueva localización que tenemos dentro del plató, que han hecho con mucho cariño y amor nuestra gente de Atrecio y Decorados. Y nada, espero que os guste. Un cafelito muy rico. ¡Hasta luego! Así que son. ¡Uy! ¡Vamos! Siéntate aquí. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, bienvenidas al búho. Estamos ya en la nueva localización dentro de plató que se llama el bar El Búho. Este bar hemos querido que sea un poco distinto a los bares que salen habitualmente en las series. No tiene caña, grifo de caña. Y la idea era un poco buscar un sitio donde lo mismo se puede reunir los niños, como los adolescentes, como la ruano. Hemos utilizado la estructura de las casas, la hemos metido dentro, para que inmediatamente estemos siempre situados en Valle Perdido. Y luego pues hemos utilizado unos colores muy neutrales para, a través del atrezo, inmobiliario, pues darle color y darle un poquito de gracia al decorado, ¿no? ¿Te vas bonita? ¿Está tu hermana? Y luego este bar lo que tiene es que tiene una parte por allí que es la parte de los... de los malos. Y que pasan muchas cosas sobre padres, sobre los malos, cosas bastante interesantes. Un saludo para todos nuestros queridos fans de Los Protegidos, que espero que estéis disfrutando de esta temporada que ya habéis visto dos capítulos. Así que un beso muy fuerte.